Muy buenas tardes, compañeras y compañeros. Querida familia de esta patria bendita, patria de todos los que la amamos, patria de todos los que defendemos esa dignidad de Nicaragua y del pueblo nicaragüense, ese decoro nacional, nuestra soberanía, nuestro corazón alzado, nuestra conciencia que crece. Hoy, 22 de febrero, un día después del 90 años, desde el nacimiento a la eternidad de nuestro general de mujeres y hombres libres. Sandino, el hombre, el ser humano, humilde y excepcional, porque supo escuchar el llamado, supo ser convocado y asumir con valentía, y eso es fuerza espiritual, el desafío que la providencia le estaba planteando, hacerle frente con las manos desnudas, pero el alma llena de fervor patriótico, a los ejércitos más poderosos de la tierra, al poderío yanqui, hacerle frente. Él solito, con el alma llena, con el corazón crecido de dignidad. Nicaragüense, por gracia de Dios. Sandino, que supo ser valiente para asumir ese llamado que siempre implica sacrificio. Y él lo sabía. Por eso siempre decía que estaba dispuesto a dar todo de sí, y luego ya con su ejército defensor de la soberanía nacional de Nicaragua, del que todos venimos, porque defendemos con amor, amor invicto, esa soberanía nacional, y con el amor que Sandino entregó a Nicaragua como legado también, como legado al pueblo nicaragüense. Amor, valentía, honor, gloria, historia y memoria. Eso es lo que tenemos y es lo que seguimos creando todos los días. Son días de triunfo. En primer lugar, como hemos dicho todo el tiempo, porque defendimos y defendemos la paz como patrimonio invicto e invencible del pueblo nicaragüense. ¿Cuánto hemos sacrificado en términos de entrega defendiendo esa paz? ¿Cuántos nicaragüenses, mujeres y hombres, han entregado su vida defendiendo la paz? ¿Y cómo emboscan y asesinan a Sandino? Defendiendo la paz, buscando la paz. Somos hijos de Sandino y no nos vendemos ni nos rendimos jamás. Y defendemos con honor y valor la paz que merecemos. Es nuestro patrimonio esencial, nuestro, de Nicaragua y de los pueblos libres del mundo y del pueblo heroico y noble de esta patria de todos los que la amamos. Porque como bien decía nuestro general Sandino, cuando no se ama la patria, pues uno deja la persona que tiene la deshonra de traicionar a su patria, a su pueblo, pues deja de ser, de pertenecer a esa familia a la que ha traicionado. Eso es así, es ley de la vida. Nos sentimos orgullosos de ser nicaragüenses por gracia de Dios, sandinistas por gracia de Dios. Sandino, qué visión, qué profética visión la que le llevó uno a asumir el desafío de combatir y derrotar
a los imperialistas de la tierra en este suelo bendecido, fértil, suelo nuestro, sagrado, a derrotarlos, la primera derrota a los marines y a las tropas yanquis en suelo nuestro americano, sandino, con su pequeño ejército loco, como le dijo, como le llamó la premio Nobel de poesía, de literatura, hermana chilena Gabriela Mistral. Los derrotó, los sacó de Nicaragua, los expulsó. Nunca le hubieran, les debían haber permitido hollar nuestro suelo. Nunca. Eso es blasfemar contra la vida, porque en este suelo nacimos, aprendimos, crecemos y tenemos el deber de crear, de consolidar desde la paz y desde nuestro patrimonio heroico una cultura de encuentro, una cultura de familia, valores de familia y sobre todo una espiritualidad profunda que nos lleve, que nos conduzca todos los días a fortalecer el compromiso. Sandino lo sacude en Nicaragua. Y el pueblo nicaragüense con ese legado sabe que aquí no pueden invadirnos o ocuparnos otra vez. En este mundo de hoy, pues, la ocupación es cultural. La invasión es cultural. Y esa, con la fuerza de nuestra cultura, se enfrenta. Además, el mundo va cambiando. La comunicación va cambiando, las formas de vida son una realidad, van cambiando. No somos obcecados, no pensamos que hay que vivir como hace dos siglos, no. Pero estamos claros de que en la comunicación global y en la cultura que las potencias, con la que las potencias nos quieren dominar, sus propios valores, sus propias tradiciones, sus propias formas de vida. En este otro mundo, esa es la penetración que a algunas personas golpea y sacude y cambia. Pero gracias a Dios, ahí estamos fortaleciéndonos todos los días desde nuestros valores propio, defendiendo lo que debemos defender por patriotismo y dignidad nacional, asumiendo los cambios que se han venido dando en el mundo, en las formas de vida y de convivencia, y asumiendo también el reto de no profanar nuestros valores, nuestros patrimonios, no profanarlo, al contrario, aprender y fortalecernos con ellos. Crecer en el mundo, crecer en conciencia y crecer en sentido de familia y comunidad, crecer en confianza, en fe, confianza en Dios y seguir adelante con el orgullo de vencer, de seguir venciendo, porque hemos vencido a lo largo de nuestra historia toda la forma de ocupación, de invasión, de penetración, profanación de un país y un pueblo que no solo debe ser respetado, sino, como dice Sandino, oído y creído. Somos sandinistas, somos nicaragüenses, somos cristianos, solidarios, fraternales y socialistas. Y vamos adelante y es nuestro el porvenir. Tenemos aquí, compañeros, todas las notas de salud, centro de salud en Estelí, mejorado. Este lleva el nombre de la compañera Cleotilde Moreno. También hay puesto de salud en Muy Muy,
compañero Carlos Orlando Granado Suazo lleva el nombre. Hay 1.112 ferias de salud este fin de semana en 1.796 barrios y comunidades, atendiendo a 117.202 familias en todo el país, y con clínicas móviles 40.483 familias en 348 barrios y comunidades. Luego tenemos también, compañeros, la inauguración de la segunda comisaría de la mujer en la unidad del municipio de Santa Lucía, del departamento de Huaco, y mañana tenemos en esto es la, permítame, no está aquí, mañana lo comparto. Luego, compañero, aquí está la delegación, aquí está policial del municipio de Huaslala, en Matagalpa. Y estamos en estos días presentando los planes del verano 2024 alrededor de temas de seguridad ciudadana, de seguridad vial, los accidentes, alrededor de la salud en general, promoviendo salud y protegiendo salud en toda esta temporada de mucho calor y donde hay afectaciones y riesgos, además los vientos, el polvo, sistema respiratorio, alergias que nos afectan y que debemos atender y proteger, y además la creación de todos los puestos móviles de salud en los días, los fines de semana y los días de Semana Santa. Estamos también trabajando desde Marena para promover todo tipo de actividades de cuidado de nuestra madre tierra en Semana Santa, y desde INIFOM con un festival grande, no solo las comidas en general de Cuaresma, sino todo lo que se elaboraba antes como único consumo, porque no, nuestras creencias en aquellos tiempos no nos permitían cocinar. Se creía que cocinar era pecado y la gente horneaba rosquillas, viejitas, empanaditas, cosas de horno, cocinaba tamales también para pasar comiendo en la semana, bebidas de maíz caliente y frías, almíbares, cajetas, atoles. Todo esto vamos a promoverlo como evento gastronómico especial en las próximas semanas. La recuperación y el rescate de nuestra cultura gastronómica, que es tan variada, tan rica, que nos atrae a todos, que nos gusta a todos y a los visitantes también, de otros pueblos, de otros países. Tenemos viviendas que se están entregando en El Coral, San Isidro, El Castillo, La Concordia, Villa Sandino, Huigalpa, San Dionisio, Matagalpa, Rivas, Pantasma, Tumala Dalia, Jinotega, Chinandega, Ciudad Darío, San Pedro de Lóbago, Laguna de Perla. Viviendas entregándose a familias en todos estos municipios, y lotes también en La Conquista. Tenemos calles adoquinadas y de asfalto en Managua, en Chichigalpa, en El Cuá, en Granada, calles de concreto, en Masaya, Río Blanco, Macadán, Las Reinagas, calles adoquinadas, también 7 en Río Blanco, 4 en La Libertad, 4 en Bonanza, 2 en Rosita, 2 Huaslala, Huaslala, San Sebastián de Yolí, Rancho Grande, Jinotepe, San Jorge, Nueva Guinea, Santo Domingo, Camuapa, desembocadura de Río Grande, León, Bilbo y Mozonte, caminos, kilómetros de caminos para circular en mejores condiciones y también para sacar nuestro producto. Tenemos mejoras en estadios municipales y en canchas en todo el país, así como todo esto también preparándonos para las fines de semana, de aquí hasta Semana Santa, y la Semana Santa también se visitan, las familias visitan muchos centros recreativos y lugares también como ríos, lagunas, pozas naturales para la recreación. Escuelas de oficio, una cantidad que están abriendo sus cursos en todo el país,
casas maternas también, en Desembocadura, La Reinada, El Rosario, La Cruz de Río Grande, Rosita, Somotillo, y además estamos también con la primera planta solar para sistemas de Nacal, que se firmó ayer 21 de febrero un contrato para ejecutar el proyecto para operar con energía solar los sistemas de bombeo de Enacal. Tenemos también en Condega sistema de agua reforzado, agua potable. En San Juan de Limay, el parque que se está remozando y entregando como nuevo en las próximas semanas a la familia. Programa Adelante, mañana entrega créditos en 54 municipios, 16 departamentos para productores, pequeños negocios, pequeños también negocios innovadores y de transformación. Estamos hablando de 300 familias protagonistas en esos 54 municipios de 16 departamentos. Crédito justo, programa Adelante. Y además, también Usura Cero, entregando créditos, lo tengo, entregando créditos, 1,000 créditos en 35 municipios para cantidades centenares de protagonistas en grupos solidarios. Tenemos también al Ministerio de Educación rehabilitando centros escolares en Nueva Guinea, entregando a la comunidad educativa también, Centro Educativo Buenavista y El Triunfo en Nueva Guinea. Tenemos al INTA lanzando la segunda edición del certamen Premio Nacional a la Investigación Científica. Esto se lanza el día de hoy y los ganadores del certamen van a recibir equipos y tecnología para continuar desarrollando investigaciones, además de publicar sus estudios en revistas científicas. Tenemos programación de más de 500 ferias, festivales y mercaditos campesinos este fin de semana. Luego tenemos también Centro Educativo Santa Elena, El Triunfo, en Bluefield y en El Tortuguero, restaurándose, remozándose, al INATEC iniciando cursos especializados, gastronomía en el Centro Técnico Nieves Cajina, Nieves Flor de Pinos también, todo tipo de cursos, títulos de propiedad a 450 familias en El Viejo, Chinandega, Nandaime, La Reinaga, Estelí, Cucrajil, Nueva Guinea, El Tortuguero, El Rama, familias propietarias certificadas por la Procuraduría General de la República. Y otros 480, hoy jueves, en Chinandega, Matiari, Lapa Centro, Nagarote. Otra cantidad grande de familias que reciben sus títulos el día de hoy. Hoy tenemos también, compañeros, el anuncio para la semana que viene de otras 2,500 familias que recibirán sus títulos en todo el país entre el 26 de febrero y el 1 de marzo. Usura Cero entregando, ya lo decíamos, en cantidad de municipios. Inauguramos energía en la colonia Sector El Súper del municipio de Rancho Grande, Matagalpa, para 250 hermanos y hermanas con una inversión de 1,500,000 córdobas. Y también energía en Ciudad Darío para una inversión de 1,600,000 córdobas para 768 personas. Luego, en restauración y entrega del sistema de iluminación pública en el barrio Marlon Celaya de Ciudad Sandino y en el casco urbano de La Paz Centro, en Ciudad Sandino, para 2,700 protagonistas y en La Paz Centro para 17,505. En el barrio Las Banderas de Tipitapa también para 1,908 protagonistas. Mañana vamos a estar realizando un festival de poesía y de música en solidaridad plena, combativa, luchadora,
de pueblo a pueblo, el pueblo heroico de Nicaragua, pueblo de Sandino, pueblo luchador, solidaridad plena, activa con el heroico pueblo palestino. Va a tener lugar en el Parque Palestina, recién inaugurado en horas de final de la tarde. Un abrazo grande, compañeros, compañeras. Nos preparamos para un fin de semana de conmemoración heroica de la insurrección de Monimbó. Monimbó es Nicaragua. El pueblo heroico de Monimbó es el pueblo heroico de Nicaragua, que se alzó, que se levantó, que exigió liberación. Y hoy que vivimos en una patria libre, ¿cómo no recordar a los héroes, a los mártires, a los que ofrendaron su vida entera para cumplirle a Nicaragua y al pueblo nicaragüense en el sueño y en la realidad que hoy tenemos de patria libre, digna, soberana, de patria hermosa, nuestra Nicaragua? A ver, abrazos, compañeros, compañeras, vamos adelante. Es nuestro el porvenir, nuestro el porvenir, nuestro el porvenir.